En Retazos de Historia, hoy hemos subido a la parte alta del municipio de Ingenio. Nos encontramos aquí en el barrio de Las Colmenas, en el pago de Las Colmenas, muy cerca de Lereta, con don José González Bordón. Y vamos a entrevistarlo para que él nos cuente cómo ha sido su vida aquí a lo largo de sus 78 años que tiene. Don José, usted nació aquí en el barrio de Lereta. Sí, yo nací aquí. ¿De dónde eran sus padres? Mi madre era de aquí y mi padre era de La Pasadilla. ¿Y siempre ha estado aquí, en este barrio? ¿Nunca se ha ido a vivir a otro sitio? Siempre. No siendo cuando fui a la milia, he estado siempre aquí. ¿Y a qué se dedicaba usted aquí? A la labranza, a la agricultura. ¿Siempre? ¿A la agricultura? Siempre. ¿Siempre ha estado trabajando? Ya al final no, porque ya al final tuve que dejarla. Pero trabajaba incluso en la agricultura después de salir de aquí también. Trabajé en muchos sitios sin ser en la agricultura, pero... ¿En dónde trabajó usted? Trabajé arriba en Tal Pozo, en la agricultura. Después estuve en muchos sitios, tendiendo a hacer paredes de piedra, hornos y cosas de esas. ¿Usted es un maestro pedrero? Más o menos. No que sea bueno, pero... ¿Sabe trabajar la piedra? Más o menos bien. ¿Y en qué pozo trabajó usted? En pozo no. Pozo no trabajé yo. Pero en agricultura, cuando usted dice que trabajó arriba en el pozo, ¿en qué pozo? En la finca, pero... ¿En los bucios? Sí. Mire, ¿y cómo es su vida aquí? ¿Cómo ha sido? Aquí, bien, viviendo como todo campesino. Ahora mismo salgo de una huerta con el coche, voy a cazadores cuando tengo ahí por abajo. Pero caminar un poco. ¿En qué se entretiene, don José? Lo que me entretengo en eso, en caminar y en ver la televisión algún rato. ¿Cuántos vecinos viven aquí en Las Colmenas? Ahora mismo. Aquí en Las Colmenas ahora mismo quedo yo solo. ¿Y más cerca, el vecino más cerca que usted tiene aquí? Son los de arriba de Lereta. ¿Cuántos hay? Arriba viviendo fijo hay dos. Dos vecinos. Y después uno que está también casi fijo, pero ese vive en Ingenio. ¿Y aquí tienen agua, tienen luz, tienen de todo aquí? Sí, agua y luz, sí. Don José, un día normal aquí, ¿cómo es? ¿Usted a qué hora se levanta? Más o menos a las 8 de la mañana. ¿Y qué hace? Me desayuno y camino un poco por ahí. ¿No tiene labranza aquí ni nada? No, yo ya no trabajo. ¿Ya no trabaja en labranza? No. ¿Y animales tiene? Un perro ese que está haciendo bulla ahí. ¿No tiene más animales? No tengo más. ¿Y no hace nada, no tiene ningún hobby, no hace nada de artesanía, no hace...? No, de momento no está haciendo nada. No hace nada. ¿Lo hacía? No. ¿Lo hacía? Antes sí lo hacía. ¿Qué hacía usted? Antes hacía cestas, hacía todas esas cosillas así. ¿Y conserva usted alguna cesta de las que usted hacía antes? De las que yo hacía ahora mismo, no. ¿No conserva nada de lo que usted hacía? No. Don José, usted dice que nació aquí. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? Hermanos, seis. ¿Seis hermanos? Seis conmigo, éramos seis. Por... ¿Y ninguno más vive aquí sino usted solo? Yo solo. ¿Vive alguno de ellos? ¿Están todos vivos o no? Quedan vivos dos hermanas. ¿Dos hermanas? ¿Y en dónde viven sus hermanas? Mi hermana, una vive abajo en la Cuadra del Domingo, y la otra en Ingenio, en el Lirón, por ahí. ¿Y todos nacieron aquí en Las Colmenas? Todos. ¿Y cuántas habitaciones tiene? ¿Qué son, cuevas? ¿Son casitas pequeñas? Son cuevas. Son cuevas. ¿Cuántas habitaciones tiene su casa? Esta de aquí, que nosotros veíamos antes, aquí. Hay dos cuevas. En aquella allá otras dos cuevitas. Dos cuevas. Usted me dijo antes que estuvo casi 20 y tantos años trabajando en un pozo, ¿no? En el Pozo de los Bucios. No, en la finca. En la finca. ¿Usted nos puede contar un poco de quién era esa finca? ¿Qué es lo que usted hacía allí? Esa finca era un señor de Las Palmas, perdón, Luis Artili, que él murió ya también. Y ahí lo hacía, era plantar papas, cosillas de esas,
matos y trabajar ahí en la finca, son todo eso. ¿Aquí había algún lagar? Antes sí. ¿En qué zona había estado? Aquí mismo detrás. ¿Y hay algún resto del lagar ahí? No se ve, está enterrado, lo enterró de cuando yo en un risco de arriba. ¿Y aquí debajo, un poquito más abajo, hacia el barranco, hay algún lagar? No. Ni piedras de lagar, ni nada, porque me han dicho que por aquí, por arriba, zona, arriba en las cabezas, sí. Hay lagares, ¿no? Sí. ¿Y usted llegó a ver hacer vino? No. Yo eso no recuerdo. No, José, nosotros con esto estamos haciendo un reportaje para el Día de Canarias, ¿no? Usted es una persona que actualmente vive sola, ¿no? ¿Esto siempre ha estado así? No, yo creo que no, ni la carretera esta de donde estamos estaba asfaltada, ni había agua, ni había luz. ¿Cómo se vivía antes aquí? ¿Cómo era esto aquí? Esto, antes no había carretera ninguna aquí. ¿Y cómo se llegaba aquí? Caminando, digo, en bestia, llevo a Ingenio, hasta Santa Lucía, a hacer la compra. ¿Y a dónde iban? ¿A qué sitio de Santa Lucía? ¿Santa Lucía era? Santa Lucía. ¿Y por dónde cogían? Por ahí, por el camino hacia allá, poníamos allá a la vista aquella allá. ¿Y le llegaba más, y era más cerca? Era más cerca que a Ingenio. ¿Que a Ingenio, sí? Sí. ¿Y a qué lugar de Santa Lucía concreto iban a comprar? Ahí donde está la carretera general, que hoy es donde está hay una artesanía hoy también, por allí. Mire, un supermercado, todas esas cosas ahí. Mire, ¿y agua y luz siempre han tenido? ¿O desde cuándo? No. Eso es de hace 20, unos 30 años más o menos. ¿De dónde traían el agua? El agua de ahí delante de una naciente que había y de abajo del barranco. Todo en bestias, ¿no? El agua la traíamos era la cabeza. La lechera a la cabeza. Usted decía que iban a Santa Lucía por un camino que está ahí debajo, ¿no? Y por el camino de la puertilla no le quedaba más. Por ahí, Diego. Por la puertilla. Por ahí, así, para allá. ¿Y pasaban por Rompecerones? No, más abajo. Más abajo. Vamos a salir, no sé si lo voy a nombrar, a la puerta de Adaje. Sí. La Loma La Bordona. Sí. Por ahí. Por ahí. ¿Fue muchas veces usted con sus padres a comprar? Hasta dos veces en semana, me acuerdo de ahí. ¿Y qué se comía en aquellos años, don José? Vamos, más o menos lo mismo que hoy. Pero me imagino que sería diferente, ¿no? No, es igual, se compraba cosas de legumbre, cosas de eso. Para hacer de comer y eso. ¿Y cómo cocinaban aquí de arriba si no había luz como hay hoy, electricidad? Con leña. ¿Leña? También leña. La cogían cerca por aquí, ¿no? Sí, leña había bastante. ¿Y en dónde hacían el fuego? Aquí mismo detrás había una cocina, una cuevita que había. Antes se hacía en cualquier sitio, como era un soco apenas de nada, allí se hacía la comida. ¿Llegó usted a la escuela? ¿Eh? ¿A la escuela llegó usted? No. ¿Nunca fue a la escuela? No. ¿Y sus hermanos tampoco? Tampoco. Yo lo único que aprendí, lo aprendí con mi madre y cuando estuve en la mili. ¿Cuándo fue usted al cuartel? ¿Eh? ¿En qué año fue usted al cuartel? Yo fui en el 61. ¿Y en dónde estuvo? En África, en el Sidney. ¿Sidney? ¿Cuántos tiempos tuvo usted ahí? 16 meses. Es decir, que es curioso, el mismo día que hizo 16 meses que salí de aquí, volví a llegar. Mire usted, el mismo día. El mismo día. Justo los 16 meses. ¿Y qué experiencia estuvo usted allí en Amil? Allí en la experiencia, allí era, aquello era estar en el servicio allí y estaban, mira, cuidar de que no meten con los moros porque estábamos en primera línea. Y ¿había guerra en aquellos años? No, cuando aquello no había. Lo que, claro, estaba uno ahí en primera línea y en aquel tiempo no estaba tranquilo total la cosa. Pero no, se pasaba bien allí, no tenía uno miedo. Hablando de todo un poco, ¿cómo vive usted un día de Canarias? Yo bienísimo. ¿Lo celebra? No, y lo igual que lo estoy celebrando hoy, aquí sentado, aquí cuando me canso de aquí me voy para allí.
Ese es el día a día. Ese es el día a día. Ya está retirado, ya no tiene ni nada. ¿Se casó usted, don José? No. Nunca se casó. No. Ya. Ha sido un poco dejado para eso. ¿Y por qué, hombre? Me imagino que alguna pretendiente le salió algún día, ¿no? Bueno. Pero lo que pasa es que me preocupaba poco. Iba lo suyo. Yo iba lo mío. Hoy me gustaba una, mañana me gustaba la otra y al final, después me quedé solo. Entonces ya cuando me quedé solo ya me quedé solo con mi madre enferma y ya no salían los animales. Y al fin me fui abandonando y aquí estoy. ¿Usted fue el único que se quedó aquí siempre? Sí. ¿Y sus hermanos se casaron y se fueron todos de aquí? Sí. ¿Se fueron a dónde fueron a vivir? Usted me dice que en Cueva Domingo vive una hermana suya. Sí. ¿Y la otra dónde vive? La otra vive en Ingenio, allí en el Lirón. ¿Y los otros, sus hermanos? Los otros vivían en el Cruz Arenaga. Bueno, dos de ellos vivían en el Cruz Arenaga y otro vivía, no sé, fío allí como llaman el barrio que era, allí por un tal avión en La Majorera. La Majorera. Usted decía que vivían en esta cueva, ¿no? Sí. ¿Y cómo era la distribución de esta cueva interiormente? ¿Cuántas habitaciones eran? Aquí hay tres cuevas, una dentro de otra. ¿Y quién las hizo? Eso yo creo que lo hizo mi abuelo. Yo no recuerdo si fijo quién lo hizo, pero esto por lo que me decían lo hizo mi abuelo. Su abuelo. Y mire, ¿y esto que hubo aquí? ¿Un desprendimiento? Sí. ¿Y en qué año se desprendió? ¿Hubo este desprendimiento aquí? Pues yo creo que fue en el 80 o... 80 más o menos. 82, por ahí. ¿Falleció alguien aquí en este desprendimiento? No. Estaban viviendo ustedes aquí, ¿no? Estaba yo y una hermana durmiendo adentro. ¿Y qué pasa? ¿Que cuando oyeron el... Oye, el destuendo, pues digo, ya los quedemos aquí enterrados aquí. Pero no, me asomé a la ventanilla y la puerta, vi que se podía salir. Y seguí durmiendo, porque no había una noche de agua tremenda. Había llovido, ¿no? Había llovido bastante. Y siguió toda la noche lloviendo. Y ustedes siguieron ahí dentro, ¿no? Seguimos ahí dentro. Porque no tenían otro sitio donde ir, ¿no? No teníamos miedo de salir. Ah, amigo. Porque si acaso cayera más. Y aquí se han quedado las piedras. Después limpió un poco, pero después más tarde volvió a caer más. Hubo un segundo desprendimiento, sí, ¿no? Ya. ¿Y de aquí pasan ustedes a la otra vivienda, cuando, a las cuevas en donde estamos? Cuando aquello los pasemos allá a la otra cueva. Que también es propiedad de ustedes. Sí. ¿Estaban en pie o se hicieron posteriormente? ¿Eh? ¿Estaban hechas las cuevas? Sí, aquella sí. Aquella cueva era la en donde vivía mi madre, porque esta aquí era de una tía mía. ¿Y usted se quedaba aquí, en esta cueva? Sí, porque mi tía estaba junto con nosotros, era solterona y se quedó con nosotros. Y pues vivíamos aquí. ¿Y actualmente son suyas las cuevas? Ahora mismo sí. Hasta que me toque dejarlas. Arrorro me canto a mí, folías le canté yo. Así.
Don José, ¿y el altar este que estaba aquí a su lado? Esto se hizo aquí cuando hicimos una asociación de vecinos, porque los estaban otra gente y no los dejaban hacer nada. Y entonces pedimos de hacer aquí una fiestita. Entonces el alcalde era Don Juan Espino, los puso la Virgen, los hizo la casita esta. ¿Y qué Virgen? La Virgen del Valle. ¿Y qué día se celebraba la fiesta aquí? El último domingo de octubre. ¿Y quién la organizaba la fiesta? Fiesta la organizamos entre yo, el presidente, que era Matías y arriba, y el ayuntamiento. ¿Y venía mucha gente? Sí, venían, a veces venían dos guaguas que traían de abajo, y aquí se juntaba también bastante gente, a veces se juntaba mucha gente. Era animada, eran sí, unas fiestitas sí. Animadas, ¿no? Porque esto es una calle nada más. Sí, sí. Las guaguas no creo que ni llegaran. No, las guaguas se acaban arriba. Y ellos venían caminando. Y venían caminando. ¿Y de quién es la Virgen? ¿Es de aquí del barrio o es la de...? La Virgen es de aquí del barrio. ¿Qué más nos puede contar usted de la fiesta, don José? Pues de la fiesta estuvo unos cuantos años, se estuvo bien, se hacía bastante bien. Pero después los vecinos se van a desconformar uno con otro, a protestar porque le hacían bulla, que si los pobladores, que si esto, que si el otro. Hasta que al final, un día decidimos yo y Matías de decir, no la hacemos más, porque ya era imposible. Y hace 32 años, ¿no? Y vivía mucha gente aquí hace... Cuando cayó todavía sí quedaba gente. No que fueran muchos, pero quedaban todavía unos 7 u 8 familias aquí. ¿Y cuánto tiempo se tardaban ustedes en preparar una fiestita de esas y de este pequeño barrio? Trataba poco, un par de días. ¿Y qué hacía? ¿Qué ponía? ¿Qué es lo que hacían aquí? ¿Qué actividad? Aquí hacían un asadero y la gente que venía en las guaguas tenían pago, por ejemplo, un refresco, una chuleta y algo de eso. Pero después se vinieron mucha gente también que se pone. Querían todos ellos aprovecharse de eso y entonces eso fue lo que echó a perder esto. ¿Le gustaría volver a aquello hace 30 años, a que aquí hubiese vida? Aquí hombre, a mí me encantaría, no como ahora 30 años, como hay 50, 60 años, es cuando me gustaría a mí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aquí estaba en ese tiempo, a esta hora, por ejemplo? ¿Qué te sentía gente en aquella banda, allí, allá abajo, allá arriba? ¿Te sentía gente hablando en todos sitios? Había mucha gente. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Usted solo aquí. Estoy solo aquí. La gente se hacían sus bailes, se divertían. Y... ¿Habían bailes aquí? Sí, sí, sí. ¿En dónde? En las cuevas, en las casas de la misma familia, se juntaban. ¿Todos los días? No. ¿Cada cuántos días había? A lo mejor cada 8 o 15 días, otros los meses, según el tiempo. Por ejemplo, aquí, en esta zona concreta, o iban a... Aquí, abajo, en la casa de ese trabajo, arriba, en aquella de... ¿Y no salían de aquí? ¿Eh? ¿No salían de aquí? Sí, sí, íbamos también abajo a montar en la tierra, con el meja. ¿A bailar? A bailar. ¿Y qué tipo de bailes se hacía? El baile que se hacía antes de... ¿Se acuerda de alguno de ellos? Bueno, el paso doble, la isa y cosillas de esas. ¿Y el fotro? ¿Se acuerda usted del fotro? Sí. ¿Cómo se bailaba el fotro? ¿Se acuerda? Sí, no, sí me acuerdo porque llegué a bailar. No lo bailaba bien, pero lo llegué a bailar. Sí. Pero ahora mismo no lo bailaba. ¿Pero era un baile o una canción? No, era un baile. Un baile, el fotro. Sí. ¿Y usted sería capaz de dar un...? No, ahora no, sí que no, ya, sabe, ya las piernas no me ayudan para eso, se va a reír de mí, todo que me ve después. No, hombre, no, por Dios, no se trata de eso. Mire, ¿y el vijete, a la morisca, usted iba a bailar ahí? Llegué ahí a la morisca también. ¿A bailar? Dice sí. Que a cada 8 días había baile. Sí, si no era un sitio, era en otro, cada 8 días casi siempre había baile. ¿Y quién organizaba eso? Los vecinos. Se juntaban los vecinos y ya vamos, porque no, aquí no había tocadores, los traían de cazadores o... Como vieron la guitarra, ya estaba la gente bailando. Ya nos encontramos aquí en el interior de la casa cueva de don José. ¿Son muy frías esta cueva, don José? No, la cueva es calentita.
El invierno es calentita y en verano fresca. Porque estamos en la parte alta del municipio de Ingenio, ¿no? Ay, que en la cueva por sí el risco es fresco. Y cuando hace frío se nota aquí de arriba el frío. Sí, se nota mucho. Esta es su habitación, una habitación donde tiene su cama, en fin, su televisor. Antes, cuando no había luz aquí, ¿cómo, antes, qué hacía? ¿A qué hora se acostaba usted? Antes era con vela, una vela. Me acuerdo hasta eso que llamaban clinque petróleo, de aceite y todas esas cosas. Me acuerdo que era la luz que había. ¿Y a qué hora se acostaba? Porque si no había televisión, como bueno, hoy en día. Siempre los acostábamos luego, pues estaban todo el día trabajando. ¿A qué hora se acostaba? Apenas al anochecer, a los jóvenes los acostábamos. Ya. ¿Y su casa, ahí qué tiene? ¿Una habitacioncita pequeña, me dijo? Una habitacioncita pequeña para poner cositas y eso. ¿Cocina, baño? Cocina, baño, si está afuera. Esta cueva ya era de su padre, ¿no? Eran de su familia. Esta cueva la hizo mi abuelo, el padre de mi padre. ¿Y cuántos años puede tener? Era de una tía mía que se fue para Cuba. Y esa tía era madrina de mi madre. Y entonces se la dejó a mi madre. ¿Y volvió esa tía suya de Cuba? No. ¿Se quedó allá? Se quedó allá. ¿Y cuántos años puede tener la cueva esta? Pues tiene más de 100 años un rato. ¿Quién la hizo? Estoy diciendo que la hizo el abuelo, el padre de mi padre, mi abuelo. ¿Y el piso este siempre ha tenido el mismo piso? El mismo piso. Más de 100 años, ¿no? Sí, más, mucho más. Hemos conocido un poco la historia, la vida de don José. Hemos visitado donde vivía, la cueva donde él vivía con su tía y su hermana cuando se derrumbó, y también su actual domicilio, la casa cueva donde él vive actualmente. Don José, ¿con qué vida se queda usted antes? ¿Con qué época? ¿Con la de hace 50, 60 años o con esta actualmente? Bueno, por un lado me quedaría con la de esa época, pero por la otra tengo que quedarme con esta. ¿Y bueno, por qué? Está esto mucho mejor que lo que... Se vive mejor hoy se en día. Se vive mejor. Más comodidades, ¿no? En aquel tiempo más tranquilidad, había más gente aquí, estaba uno mejor. Y hoy en día pues hay más comodidades, hay... Sí, hoy en día tengo todas las comodidades aquí. Exacto. Mire, ¿y por qué se ha mantenido usted aquí y no se ha ido a otro lugar a vivir? Porque a mí me gusta más esto que otro sitio. ¿Y por qué? Por el motivo de estar más tranquilo y que no me gusta estar metido en una casa debajo, encerrado ahí. Mientras pueda, yo me estoy por aquí. ¿Qué tendría que decirle usted a la juventud de hoy en día? A la juventud hoy, pues no sé qué decir, porque si le digo la verdad... Que no lleven la cosa tan deprisa. Que el mundo se está hundiendo.